seguir aprovechando un poco el material que ya tenía y del que ya les había mostrado, porque hicimos es con los mismos materiales que hicimos la pulsera con flores naturales. Les quiero también dejar este video que ya tenía pensado desde hace mucho, pero no lo había podido hacer por una y otra cosa, de cómo adornar peinetas para el cabello con flores naturales también. Vean qué bonitas que quedan. Esto normalmente lo pueden usar para bodas, primeras comuniones, 15 años también se usa mucho. En fin, esto es para el uso que cada quien le quiera dar, pero yo simplemente les menciono uno de los, como los más especiales en los que la gente siempre las, como que las encarga, ¿verdad? Esto, bueno, les voy a dejar en la caja de información del video los materiales que necesitamos. No se vayan a preocupar si en esta parte de acá se les ve lo que es el material que utilizamos para fijar las flores, que es el alambre de aluminio de decoración. No importa, porque este tipo de alambre con este tipo de técnica se puede ver, o sea, no tienen que taparlo. De igual forma no se ve absolutamente nada cuando ya está lista, solamente por debajo, y mucho menos cuando ya está acomodada en el cabello. Bueno, tendría que peinarme y todo para ver cómo queda, pero vamos a ver a lo que sale. Digamos, la pueden utilizar en la parte de acá atrás, así. En fin, ya esto es a cómo las vayan a usar, porque eso ya es decisión de cada quien. También pueden hacer lo que se llaman diademas con este tipo de técnica, coronas para la cabeza, que esa se hace con la técnica de la pulsera, que también está el video para que lo vean si no lo han visto. Esas coronas se hacen con esa técnica. También los collares, bueno, los collares son todavía más fáciles, pero casi no se usan. En fin, espero les guste y sobre todo espero que les sirva la idea y la técnica de cómo se hace este tipo de arreglos para la cabeza. Bueno, para el cabello, en realidad. Bueno, muchas gracias. Si les gustan mis videos, dedito arriba. No olviden comentar, compartir, suscribirse. Bueno, muchas gracias a todos por su gran apoyo. Y bueno, pues nos estamos viendo. Ya ahora sí, espero que nos veamos más seguido. Y bueno, déjenme sus comentarios. Tal vez si tienen alguna petición en especial o si tienen alguna pregunta. Acá estoy para lo que sea. Muchas gracias. Y bueno. Bien, a lo que vinimos, acá están los materiales, que no son muchos, si ustedes ven son los restos del trabajo anterior, que es la pulsera con flores naturales. Estos son simplemente los tres crisantemos que me sobraron, uno que otro porque son más los narcisos, el lisiantus o estoma, y lo que me sobró de la gipsofilia. Bueno, para que sepan, de la gipsofilia con una ramita hice la pulsera y ahora la peineta. Que para que no le maltrate el cabello a la persona que se la vaya a poner, o bien el cráneo, porque bueno, un trocito de alambre donde no debe de estar es molesto y la verdad es que sí puede lastimar un poquito, así que por favor de
plantadas, por ejemplo, las rosas. Bueno, los botoncitos de rosas son muy buenos, la gipsofila es buena, pero el narciso no. Yo los utilicé solamente para darles un resto de vida útil, pero se deshidratan muy rápido, o sea, eso lo tienen que tener ustedes en cuenta. Aquí estoy haciéndole el remache al alambre en la parte final, también como el principio, metiéndolo ahí. Espero les guste y les sirva. Acá les voy a dejar un par de fotitos de la peineta lista y de la pulsera para que la vean, y así, si tienen curiosidad, vean el video. Muchas gracias y hasta la próxima.